buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaeru. ¿Cuánto tiempo, verdad? Es que lo de Kaeru me consume muchísimo tiempo. Mira, tenemos dos caras, la cara A y la cara B. Un segundo. Vamos a acercar esto por aquí. Ahí. Qué agudos, qué maravilla. Pues mira, tengo esta cara de aquí que tiene el Shari hecho, que es un añadido, y tengo esta cara de aquí. Las dos son buenas opciones para hacer un bonsai, pero como nos da un poco igual la cara A o la cara B, pues vamos a utilizar la que tiene el Shari, que está mucho mejor. Vale, me he entusiasmado antes alambrando y me he puesto a colocar, a mirar a ver si aquí sí, aquí no, y al final pues esta nube la he dejado prácticamente hecha. La verdad es que queda un poco alta, pero bueno, ahora iremos solventando cosillas. Así que, bueno, primero voy a seleccionar el frente. El frente lo voy a poner Chotomate Kudasai, que será el tornazo. El frente más o menos aquí. Mira, aquí en línea con el torno, ¿vale? Para que yo no me haga un lío como siempre. Así, ¿veis? Este va a ser el frente. Entonces, las ramas laterales siempre tienen que salir en diagonal. Visto el árbol desde arriba, no salen laterales. Eso es algo que tenemos que tener claro. Tienen que salir siempre con una pequeña diagonal. Como es un junípero, el peso siempre es equilibrado hacia un lado. Y aquí tengo una rama que sale hacia atrás. Le he puesto un alambre gordo para poder hacer esto. Así. Y convertir esa rama en el ápice, así de sencillo. Problema que tenemos en este bonsai, pues el que hemos tenido otras tantas veces, que tenemos una ramificación ilimitada y ya más no se puede sacar. Así que dejo hecha la estructura de las ramas. Vamos a cortar un poquito aquí. Vamos a cortar un poquito aquí. Si vamos a cortar solo las puntas de las hojas, lo hacemos con los dedos. Si vamos a quitar una rama a cortarla por la parte lignificada, lo hacemos con la tijera. Oye, una cosa. El otro día en el taller alguien me preguntó, no me acuerdo quién, por el tema de la limpieza del... ¡Oh, mi Coca-Cola! Mira. Se murió. Por el tema de la limpieza del sonar, para empezar a trabajarlo. Entonces la respuesta siempre es la misma. Hay una norma general que no hay que convertirlo en matemático, y es que limpiamos las hojitas de la parte lignificada y dejamos las que están en las zonas verdes. Pero, repito, no es una ciencia exacta, siempre depende todo un poco. ¡Qué horror cómo se solapa esta aquí atrás! Siempre depende de todo un poco, y aquí pasa lo mismo. Entonces, lo de... Estoy fino hoy, ¿eh? Lo de limpiar las hojas de los sonares, de los juníperos, las zonas lignificadas, sí. Es la norma general, pero a veces tenemos que pinzar un poquito más, a veces tenemos que pinzar un poquito menos, y todo depende. Hay ramas muy nuevas, que son enteras largas, y están todas verdes, y ahí hay que quitar hojas del verde. Sin embargo, hay árboles ya muy viejitos que están lignificados casi desde el principio hasta la punta, y evidentemente pues ahí también habrá que quitar. O sea, si quitas solo todo lo que está lignificado, prácticamente lo quitas entero. Así que hay que hacer
una interpretación lógica de todo eso. Por eso digo siempre que el bonsái no es matemática. Hay muchos factores que te alteran el producto. Estaba deseando que lo dijera. Hay muchos factores que te alteran esa norma general. Bueno, pues este bonsái no está precioso, no está perfecto, pero ya está estructurado. Ahora lo que hace falta es que crezca, que se desarrolle, que mis perros se callen y cierren el hocico. ¿Veis? La triangularidad está muy bien. La triangularidad está muy bien. La distribución de los pesos está bien. Tú, dueño de este árbol, que es el 31, si cuando te llegue tú consideras oportuno, ya que este árbol es para ti, el darle una pequeña inclinación hacia este lado, por supuesto, luego levantando un poco de aquí y bajando un poco de aquí, es perfectamente válido y correcto, ¿vale? Lo que pasa es que así también está bien, además que la salida no es recta, tiene un poquito de movimiento. Es un árbol sinuoso porque no tiene unos giros muy drásticos, y como no tiene unos giros muy drásticos, pues tampoco tiene un peso muy marcado hacia un lado. Es un árbol bastante equilibradito dentro de que es un junípero, y eso lo hacemos en consonancia al movimiento que tiene el tronco. Si tú tienes un árbol muy dramático, pues entonces tendrás que darle mucho peso a un lado y hacerlo todo, pues eso, como siempre, con mucha coherencia. Y entonces, pues aquí tirando de coherencia... ¡Y qué lástima, ¿verdad? Pues tenemos que dejar un árbol un poco más equilibradito, siendo un junípero, pues tiene que quedar un pelín más equilibrado, porque el tronco no tiene grandes alardes de... Voy a traerme la etiqueta negra y concluimos este vídeo. Mi etiqueta negra troll, que ya hay dos personas, estudiantes de japonés, que me han dicho: oye, David, que si estos kanjis tienen que ir juntos para que signifique kaeru, y si los desfragmentas así no significa kaeru, sino que tiene otro significado totalmente distinto. Lo sé, es un juego de palabras que además vosotros, estudiantes de japonés, que os habéis dado cuenta de la historia, si conocéis la escuela desde hace mucho tiempo, entenderéis que tiene 100% sentido esa, vamos a llamarlo, desfragmentación del kanji. Pasa de ser kaeru a ser dos palabras distintas, cada cual con un significado importante para la escuela de bonsai online, tu escuela amiga, y cada día va más kanjis desfragmentados. Pues bueno, así se queda este bonsaito, que sale, pues mira, sale hoy para su destino. Un abrazo. Te voy a poner detrás, no te desgires, por favor, que te reviento. Segundo, vamos a ponerme aquí. Necesito un torno de los buenos, de Tornoman. Este es el experimento. ¡Oh! ¡Qué maravilla! El árbol tampoco está mal. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.